Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, programa correspondiente hoy al domingo 30 de enero del año 2022. Se nos va enero mañana. ¿Se fue? El último domingo, así que bienvenido usted, compañero y amigo de siempre, Edmundo Ledesma. Sobre la Noticia, el resumen informativo de fin de semana más completo de la República Dominicana inicia ya. Hoy iniciamos con dos informaciones del presidente muy importantes. La que ocurrió en el marco de la convención extraordinaria del PRM Tirso Mejía Ricard. Y la estoy dando esta primero porque ocurrió primero y a mí me llama la atención lo que ocurrió primero. Lo que ocurrió primero fue que el presidente pronunció un discurso. Debió ser el presidente del PRM. No, pero habló también. Debió ser el presidente del PRM. Sí, pero habló también. Debió ser el presidente del PRM, porque es una convención del partido. Y la figura del partido no es Luis Abinader. La figura del partido, ¿quién es? Estatutariamente, ¿quién es? El presidente. Entonces, se supone que el presidente y el secretario general es el vocero, que en este caso es Carolina Mejía. Bien. Pero cuando el presidente de la República tiene que ver con actividades como esa, la bueno, máxima pero, figura, bueno, ¿verdad? El problema, y escliza. El problema es que se supone que el ministerio, él habla en el Ministerio de Turismo. ¿Pero usted está de cuenta conmigo? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, en todo es la entonces, figura. Porque no lo iba a hacer en el PRM, ¿verdad? Claro, en todo es la figura. El presidente. Nuevo estilo. Esa convención, que a mí me parece bien. Y además, legalmente el PRM estaba fuera de la Constitución porque mantenía unos estatutos que impedían a cualquiera que fuera presidente, en este caso el presidente Luis Abinader, aspirar a reelegirse porque era un partido no reeleccionista. Esto lo hicieron plasmando la filosofía de José Francisco Peña Gómez, pero resulta que si la Constitución permite que el presidente pueda reelegirse en dos periodos consecutivos, si así lo decide, pues entonces no tenía razón de ser que se lo prohibieran al presidente Luis Abinader en esta estatutariamente. El presidente en el discurso, Edmundo, ustedes amigos y amigas, felicitó al PRM por haber eliminado ese estatuto. Y además invitó a los PRMistas, ¿sabe qué? A apoyarlo para continuar en el gobierno y plasmando el gobierno que él y de hoy soñó. Es decir, le dijo, acompáñeme otros 4 años, lo que indica que el presidente ahí marcó, ahí en eso donde ustedes lo están viendo, marcó el inicio de el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader. Mira, primeramente, eso era crónica de una reelección anunciada. Todo el mundo sabía que eso era lo que iba a pasar. Ahora bien, tengo que decir que lamentablemente los políticos de la República Dominicana siguen siendo incoherentes. ¿Por qué digo eso? Mira, el hecho de que la Constitución estipule que se permite una reelección no quiere decir que un partido que se ha forjado en la lucha en contra de la reelección, esa fue la doctrina, la ideología, digamos, la antorcha de lucha, el hacha de guerra de José Francisco Peña Gómez. Entonces, porque, ok, no es inconstitucional, no es constitucional, es, mejor dicho, es parte de la Constitución permitir una reelección, pero no es inconstitucional que tú no lo hagas y que tú sigas con tu doctrina, con tu pensamiento que te llevó hasta donde estás. Pero hay otro tema, y es que en el día de hoy yo recibí vía WhatsApp un extracto de una entrevista que le hicieron en el periodo de campaña al presidente Luis Abinader. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader? Que él está de acuerdo
con la reelección, pero no consecutiva. Con que si tú tienes un mandato de 4 años, en el próximo proceso no te reelijas y que luego, intercalado, te puedas volver a reelegir. O a una, presentar, que la palabra. A presentar una oportunidad. Esa fue la que él dijo que era la adecuada para la República Dominicana. Sin embargo, ahora el PRM, que está en el poder, deja atrás su historia de la lucha contra la reelección y el presidente Luis Abinader decide que sí, vale, es bueno para el país, es bueno para la institucionalidad y es bueno para el PRM y especialmente es bueno para él otra reelección consecutiva. Y saludo a la decisión del gobierno, pero él había dicho no hace 2 años, porque fue en el periodo de campaña, no hace 2 años que dijo en una entrevista que él estaba de acuerdo con la reelección, pero intercalada, no consecutiva. Él emula con esto a Hipólito Mejía, que el carguito es bueno. Sí. No más palabras, ¿verdad? Sí. Que el carguito es bueno. Ahora, el presidente... Pero bueno, está bien, al final del camino. Digo, si el presidente pues aspira, él le gusta y quiere seguir ahí, y el pueblo se lo permite, pues bien. Él hizo o está haciendo uso de una prerrogativa constitucional y que para evitar problemas en su partido, porque habría tenido que ir a el Tribunal Constitucional posiblemente, al electoral primero, porque iban a atacar ese estatuto que le prohibía, y entonces eso podía haber caído en el Tribunal Constitucional, y el PRM decidió evitar ese tortuoso camino, y si el presidente, la oportunidad que tiene el PRM es de tener su primer presidente 2 veces, es decir, consecutivo, 8 años, pues yo creo que sería ideal si lo lograran. Mira, otra variable. Bueno, está bien. Me parece, reitero, que no solo el presidente, sino el propio PRM ha sido incoherente. Por lo que ha sido, reitero, su antorcha de lucha, que es la antirreelección, y porque el propio presidente dijo que está de acuerdo con la reelección, pero no consecutiva, sino intercalada. Pero bueno, en la coyuntura ahora es diferente. Ahora, hay otra variable. Espera, recuerda, antes, escúchame, para recordarte algo y a los amigos y amigas. Recuerden que el PRM se creó después de la división del PRD, justamente por eso mismo, por el intento de reelección de Hipólito Mejía, que había impuesto, como dice la gente, eso provocó una crisis. Claro, y que él se dividió a sangre y fuego. Y luego, Atuy de Can se fue del partido y formó, lo dividió por eso. Y formó el Partido del Toro. El Toro, precisamente en la lucha contra la reelección, incluso no lo apoyó. Y eso dicen que dio al traste. Eso no era verdad. Porque y luego la intención antidemocrática, que fue verdad, la actitud antidemocrática de Miguel Vargas Maldonado fue lo que finalmente provocó la división del PRD, de donde nació el PRM, la posición de Vargas Maldonado antidemocrática provocó la división del PRD y ahí nació el PRM, que hasta el momento había sido un partido actuando de manera coherente y democrática. Ya quieren echar todo eso para atrás porque, oye, ¿quieren? Otra. Oye, otra. ¿Se echó para atrás? Oye, otra. ¿Cuál? Ahora en la nueva convención se determinó que para tú optar por la presidencia tienes que tener por lo menos 5 años siendo miembro del partido. Y eso... O de la dirigencia del partido. Y eso implica, de acuerdo a unos analistas que ya han hecho su comentario en las redes y eso, que se le está buscando cerrar el paso a Guido Gómez Mazara. Pero es que Guido ahí, por Dios, lo mejor que pueden ellos hacer es eso. Dios libre que Guido caiga ahí, pero como presidente de ese partido. Pero es antidemocrático. ¿El qué? Pero es antidemocrático. O sea, lo que te quiero tú decir... Tú entras a un partido, escúchame. Porque ahí sí yo te voy... Y discúlpame que ahí no estoy de acuerdo con... Bueno, pero tú tienes razón. ¿Tú sabes por qué esta no estoy democracia de acuerdo? No, no, pero oye, ¿por qué no estoy de acuerdo? Un partido puede decidir cuando se conforma que
o cuando se puede incluir un estatuto que diga, en ese partido un dirigente, para ser presidente, un dirigente tiene que tener un miembro tiene que tener cinco años como dirigente o 10 años como miembro. Eso es una garantía de que vaya a la presidencia una persona que ha sido cocido, forjado y cocinado en ese partido. Tú me vas a decir a mí que Guido no es parte de eso. ¿Pero cuándo entró Guido al PRM? Bueno, porque se quedó, él no es miembro del PRM. Se quedó en el PRD, ajá, pero haciendo un trabajo para el PRM. Ah, tú estás diciendo que es de la quinta columna. O no lo era. No, es que él quería la presidencia del PRD y Vargas Maldonado se quedó ahí haciéndole la vida imposible a Vargas Maldonado. ¿Qué le iba a quitar nada? No sabe que no le va a quitar nada. Bueno, pues no lo pudo con Vargas Maldonado apoyado por el PLD, le iban a quitar nada. Pero escucha, no lo logró en el PRD y lo va a lograr en el PRM. Tú sabes que él estaba de quinta columna, eso fue hasta un plan. Yo me voy a quedar aquí haciéndole la vida. El caballo de Troya. El caballo de Troya, así mismo fue. Entonces, él hizo su trabajo, luego vino al PRM, ha hecho un trabajo. Están diciendo que él no es miembro del PRM. Ha hecho un trabajo. Están diciendo que él no es miembro del PRM. Bueno, no sé. Pero Guido ha hecho un trabajo. Óyeme, independientemente de la visión que tú tengas de Guido Gómez Mazara, en democracia a todo el mundo se le tiene que abrir la oportunidad. Y a mí me parece que han hecho una modificación de los estatutos para acomodarle la vida al presidente de la República. ¿Qué? Primero, óyeme bien, primero, para que Guido no fuña, tiene que tener 5 años. Luego, para que el presidente no tenga problemas en tribunales con el propio Guido y con Ramón Alburquerque, se permite la reelección. En eso estamos de acuerdo. Y luego, también creo que la forma de elegir también a los dirigentes en el proceso interno también se le acomodó. Ya no es necesario que sea democrático abierto, sino que se va a utilizar los otros modelos. Métodos, ¿verdad? Los otros métodos que al final del camino es para facilitarle la vida a la actual presidencia, dirigencia del partido. Lo que a la corte o a la larga, les advierto, le va a traer problemas. Bien, nos vamos a quedar en el caso del PRM, pero ya marchando hacia el presidente, que hoy, en ese discurso que ustedes vieron de 7 minutos, como el presidente tiene acostumbrado al pueblo de que en discursos breves... Preciso y conciso. Yo no sé si son tan precisos. Yo sé que son concisos. Digo, no son tan precisos porque el presidente hoy, esta noche a las 7, pues se quitó un ruido que venía taconeando, martillando a el espectro nacional, y es el del fideicomiso Punta Catalina, el contrato. El presidente, entre otras cosas, esto lo vamos a ir para que usted sepa, entre otras cosas, ¿qué dijo el presidente? Pues el presidente, lo más importante es que el caso que él se estaba quitando de encima no era más y nada menos que el ruido de Punta Catalina anunció que va a retirar del Senado el proyecto o el proyecto de contrato de fideicomiso de Punta Catalina, y que el 27 de febrero él va a anunciar un proyecto, va a someter al Congreso un proyecto de ley que va a regular el fideicomiso público. Eso le había pedido el expresidente Leonel Fernández, que fue de lo que hizo una oposición a Punta Catalina, yo entiendo que una oposición constructiva, claro, porque le recomendó, mire presidente, ese como está, ese contrato puede malinterpretarse. Primero, no, malinterpretarse porque, no. Porque deja abierto, eso no es malinterpretarse, o podría facilitar que se capitalizara y con eso se privatizara Punta Catalina. Y lo dijeron muchos expertos y el PLD luego lo pidió. Entonces yo creo que el presidente está sintonizando, está escuchando, y eso es bueno de un mandatario, muy bueno. Ahora, ese ruido lo dejó mucho tiempo y también anunció ahí que él había recibido el 25 de enero una auditoría a Punta Catalina. Ahora van a hacer la, ¿cómo le llaman ustedes? Auditoría financiera. La financiera, digo ustedes los economistas, porque tú también eres economista. Yo soy lo que soy periodista. Bueno, no, pues periodista y economista, porque eso es tu profesión o no. ¿Otra profesión? No, yo soy periodista. Ah, bueno. Pues, en una auditoría financiera, dice el presidente, que se va a establecer el precio verdadero, real,
de Punta Catalina, y teniendo eso, entonces van a volver ya con el fideicomiso, con una ley que lo apruebe, con una ley que especifique claramente todos los detalles y no cree suspicacia, porque él garantizó que mientras él sea presidente, Punta Catalina no se va a vender, y eso me parece muy bien, de verdad. Ojalá que ahora, con este retiro, también se lleve a los miembros del comité ese técnico para que Celso Marrancini no sea presidente, porque un hombre que tuvo problemas de gestión en la CDEE no puede ir a administrar una planta eléctrica, además, que es peor. Además, él es juez y parte, porque él es un empresario, precisamente un generador. Entonces, va a tener intereses encontrados. Pero aparte de eso, miren, en un bien público estratégico, tan controversial, de tanta importancia como Punta Catalina, lo primero es que me importa un carajo lo que el presidente haya dicho. Ese contrato tenía muchas falencias, tenía mucha opacidad, tenía muchas preguntas por contestar, que han de contestarse, bien lo hizo él, cuando se lleven ahora al Consejo Económico y Social, donde ahí todos puedan opinar y puedan hacer recomendaciones. Por ejemplo, 30 años, demasiado tiempo. Darle la posibilidad a un comité técnico, compuesto por empresarios todos, con intereses en el sector eléctrico. ¿Dónde? No entiendo cómo, en un bien del Estado, no va a estar en ese comité técnico el ministro de Hacienda y el ministro de Minas, por lo menos esos dos. O el de Energía. ¿Qué es mismo? Elegí Minas, sí, estoy hablando de lo mismo. O sea, no sé cómo por lo menos esos dos no están ahí. Y además, también el consultor jurídico. ¿Por qué? Porque en los contratos que vaya a hacer Punta Catalina, tiene que haber un experto en los temas jurídicos, que debe de ser quien resguarde ese proceso jurídico, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Debe de haber un técnico conocedor del área, el área de ingeniería, del área de la generación de electricidad, que debe ser el ministro de Minas, y debe de haber uno que sepa de la parte financiera, que es para saber hasta dónde está llegando y hasta dónde están involucrando al Estado en cualquier gestión financiera el ministro de Hacienda. Y luego que haya dos o tres representantes del sector empresarial, pues bien. Ahora bien, y por ahí hay una serie de incógnitas que no vamos a repetir ahora porque ya se ha dicho hasta la saciedad, que deben de ser contestadas y ser modificadas en vistas públicas a través del Consejo Económico y Social. Y que luego de que se oigan todas esas recomendaciones, entonces que vaya al Congreso y se discuta. Cuando todo el mundo sepa que de manera transparente se va, si ya se determinó que un fideicomiso, pero que se sepa que realmente se van a resguardar los intereses del país, en este caso Punta Catalina, que costó tanto dinero para que ahora pretendan con unas argucias financieras y técnicas regalárselo al sector empresarial, porque eso iba a ser un regalo. Y finalizo diciendo que en la parte de la chelcha política, de que si los otros no tienen, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es que aclaren lo de el contrato, de cómo eso se va a hacer. Si hubo alguien de la pasada gestión en el sistema eléctrico en Punta Catalina que metió la mano, no hablen tanto y sométanlo. La gente lo que quiere es que el que robe, que lo metan preso, porque así es que definitivamente este país va a cambiar. ¿Ya para qué más amenazas y para qué más advertencias y para qué recordar tanto? Ya tienen casi 2 años. En 2 años no se ha podido hacer una auditoría en Punta Catalina para determinar si hubo, porque ese fue el tema del que más se habló, de corrupción. Entonces me imagino que al primero que debieron entrarle para determinar si había algún manejo inadecuado fue Punta Catalina, no estar con oscurantismo para poder, desde mi punto de vista, ese oscurantismo y esa para tratar de hacer lo que se trató de hacer con ese fideicomiso. Pongan la cosa clara y transparente y no hay problema. Bien, indudablemente
Antes de irnos a la pausa, pero indudablemente que Punta Catalina, el presidente dijo que va a pedir a la nueva Cámara de Cuentas. Yo no sé por qué él usa esa palabra nueva. Dejen eso tranquilo, porque es un órgano que no debe estar politizado. Y cuando usted me habla de nueva, como que es suya también, no me gusta ese término. Todo el mundo sabe que la anterior composición de la Cámara de Cuentas no actuó lo más adecuado. Pero déjenme estar hablando de la nueva, porque entonces yo entiendo que esta es la suya y que el que viene va a tener la de él también. Y así no debe ser. Entonces, que va a pedir una nueva auditoría técnica, me parece bien. Ojalá que esa arroje, porque parece que la que hicieron no arrojó lo que ellos quieren, pues hágalo. Y si hay ahí personas que tiene que ver, como tú lo dices bien claro, que no actuó adecuadamente, pues que se mande se someta eso a la PECA para que entonces haga una investigación y lo pueda someter a la justicia. Otro tema para finalizar, transparencia. Transparencia. Mire, tienen que estar también en el proceso de fiscalización las entidades del Estado, contrataciones públicas, licitación, Cámara de Cuentas para auditar, la Contraloría para definir, Hacienda, o sea, tiene que estar ese fideicomiso porque es uno de los activos más importantes que tiene el Estado Dominicano en Punta Catalina, que está dando resultados, que está dando beneficios. 200 millones genera. No, deja 250 millones de beneficios. Pero además, neto, son 500 millones. ¿Por qué? Porque eso ha provocado la eficiencia de Punta Catalina por el bajo precio a que genera. Ha provocado que otras empresas de generación hagan inversiones y se han convertido a gas para poder competir con Punta Catalina. Entonces, eso ha hecho que el precio de la generación baje. Entonces, cuando todavía estamos en un proceso de resolver el problema eléctrico, que es un gran problema de la República Dominicana, ¿cómo tú, al instrumento más eficiente, más efectivo que ha tenido el gobierno, más estratégico, que ha tenido el gobierno para ir mejorando esta situación, se lo va a dar al sector empresarial? Bien. ¡Concho, caramba! Vamos a dejarle con un resumen, el internacional, que tiene que ver, entre otras cosas, en muchos temas, pero lo que ocurrió el fin de semana en el este de Estados Unidos con la nevada de invierno que le llaman el ciclón bomba. Esto afectó a más de 70 millones de personas en el noroeste de Estados Unidos. Adelante, señor director. Una tormenta invernal se extendió este fin de semana sobre el noroeste de Estados Unidos, afectando unos 10 estados, con fuertes nevadas y vientos que paralizaron la vida cotidiana de unos 70 millones de habitantes. El denominado ciclón bomba ha afectado principalmente las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, obligando a suspender miles de vuelos nacionales e internacionales, haciendo peligroso el desplazamiento por autopistas y carreteras, por la nieve caída de hasta 30 pulgadas, así como dejando a decenas de miles de hogares sin electricidad. Esta semana continuaron incrementándose las tensiones geopolíticas a partir de la crisis de Ucrania y la radicalización de las posiciones de Rusia, que se mantiene concentrando tropas en la frontera, mientras Estados Unidos y la OTAN entienden que todo se trata de un plan para invadir esa república de los Balcanes. Sin embargo, Rusia mantiene la garantía de que no quiere la guerra, pero exige garantías para su seguridad por la expansión de la OTAN hacia Europa Oriental. Y China, que se mantenía como un espectador, ahora se ha puesto de parte de Moscú y ha recomendado que se escuchen las exigencias de Vladimir Putin. Con la asunción en Tegucigalpa de la izquierdista Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras, se abren nuevas esperanzas de que ese sufrido y empobrecido país pueda enrumbarse por nuevos caminos de prosperidad y estabilidad política. La esposa del expresidente Manuel Zelaya prometió en la toma de posesión ser fiel a la República,
cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes frente a la vicepresidenta de Estados Unidos y otros mandatarios de la región, justo cuando al presidente saliente se le ha vinculado al narcotráfico. El gobierno de Perú ha declarado que es más importante de lo que se pensaba el derrame de petróleo en sus costas, provocado por un carguero de la petrolera española Repsol que descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, a 30 kilómetros de la capital, Lima. En principio se reportó que eran 6.000 barriles, pero ahora se ha confirmado que son 11.900 los vertidos al mar por el barco petrolero italiano, lo que ha provocado que la justicia peruana haya dispuesto que 4 de los directivos de Repsol no puedan abandonar el país al menos antes de 18 meses, a la vez que dispuso que el buque envuelto en el desastre ecológico sea incautado mientras continúan las labores de limpieza. El expresidente de Haití, Michel Martelly, ha vuelto a dejarse sentir, esta vez en un video en la página de Facebook que publicó esta semana para discutir el asesinato de Jovenel Moïse, como si aprovechara la crisis post-manicidio para presentarse como una salida, sobre todo después que se hablara de la escogencia de un presidente interino en el exilio. En un video de 3 minutos, el hombre que impulsó a Jovenel Moïse al frente del escenario político aseguró que su muerte es un golpe para Haití y para él, y recomendó a los que intentan borrar las huellas del malogrado mandatario que dejen que la justicia haga su trabajo. Y finalmente se vendió en una gasolinera de Los Ángeles, al sur de California, un único boleto de la lotería Mega Millions, que tiene un premio acumulado de $426 millones. Aunque todavía no se conoce el afortunado ganador, este tiene hasta un año para cobrar el premio, que podría ser de $293 millones si acepta un pago único de inmediato, o recibir los $426 millones en pagos graduales a lo largo de 29 años. Sobre la noticia.